El cardiólogo infantil es el profesional que diagnostica y trata los problemas cardiológicos en los niños. La cardiología infantil busca identificar posibles problemas cardiológicos ante una sintomatología determinada, como puede ser un soplo cardíaco, dolor de pecho, mareos, síncopes o palpitaciones. Y en ocasiones también podemos estudiar a niños sin ningún síntoma, asintomáticos, pero que tienen algún familiar con alguna patología cardíaca que se puede heredar. Los niños no son adultos en pequeño. Los problemas cardiológicos que pueden tener son totalmente distintos a los que suelen tener los adultos. Por ejemplo, los niños suelen tener alteraciones en la estructura del corazón, lo que llamamos cardiopatías congénitas, que nacen con ello. Y en cambio, los infartos de miocardio son rarísimos en niños, mientras que es una de las patologías más frecuentes entre la población adulta. Entonces, el cardiólogo pediátrico va a ser el profesional que va a estar específicamente capacitado para detectar estos problemas cardíacos en los niños. Muchos padres me preguntan si las cardiopatías congénitas en los niños tienen solución. Hay un amplio espectro de cardiopatías congénitas. Tenemos desde defectos cardíacos muy leves, como pueden ser defectos en el tabique auricular o ventricular, que no dan ninguna sintomatología a los niños y que incluso se pueden cerrar de forma espontánea sin tener que hacer nada, hasta patologías cardíacas ya más graves y más complejas que sí que pueden requerir de algún tipo de intervención, bien sea por cateterismo o por cirugía cardíaca. También es cierto que en estos últimos años ha habido un gran avance científico en todo este tema y esto nos ha permitido que la mayor parte de las cardiopatías congénitas sean corregibles y que la mayor parte de los niños con cardiopatías congénitas lleguen a la edad adulta con una clase funcional aceptable. En la unidad de cardiología pediátrica de Quirón Salud Zaragoza trabajamos de forma coordinada con los pediatras de cabecera para ofrecer una atención integral a las familias. De hecho, ellos son los primeros profesionales que van a detectar un posible problema cardíaco en el niño y lo van a derivar al cardiólogo pediátrico. Y de esta forma pues, mantenemos una conversación y una coordinación fluida para ofrecer la mejor atención a los pacientes. En primer lugar, siempre tranquilizando, porque la mayor parte de los síntomas cardiológicos en niños son patologías banales o bien los soplos inocentes o funcionales que hemos hablado o pequeñas patologías que no interfieren en la vida normal del niño y que se van a corregir solas o que van a necesitar de alguna corrección pero que va a quedar un corazón normal y que van a poder afrontar una vida normal. Entonces, muchas veces pues, hay que tranquilizar a los pacientes y sobre todo a las familias, a los padres.